complejas, vaya a tener nuevas porque complejas, hermano. Si el rey como dijo cuando más era más hermoso, la veo de protección feo no sale de su casa. Sale más de noche de pago matado, mire. Vaya a tener un perro. Mira, escúchame, yo tengo un consejo, y hay gente que es ridícula, porque si cuando un chico tiene su cáncer es enano, al menos peor, la venganza con mi hijo. Es un hecho rodeado. Si era enemigo, su padre vea. ¿Por qué uno es amigo, señor? Yo soy negra, mi madre es negra, mi padre es negro, y por estas venas, sangre, corren sangre morena. Hay gente que insulta a negro. Todo lo que es blanco es bueno, y todo lo que es negro es malo. Tú ves a un blanco corriendo por la calle, ha de ser atleta. Ves a un negro corriendo por la calle, cholo, ratero es. Un blanco vestido de blanco, médico, doctor. Un negro vestido de blanco, peladero. ¡Oh, la semana! Un blanco en la maletera, secuestrado. Un negro en la maletera, llanta de repuesto. Te lo juro, un blanco escalando un cerro, alpinista. Un negro escalando un cerro, arriba vive. Y te voy a demostrar que los negros son los valores. Mira, Michael Jackson, negro. Celia Cruz, negro. Oscar de León, negro. Ese es el negro, señor. En la salsa, ahí está el negro. En el merengue, ahí está el negro. En el ops, ahí está el negro. Pero mándales al colegio. Pero se lo. Y aunque no lo creas, a veces tu enamorada dice, ¿sabe qué, Roberto? Mi padre los ha visto. Quiero que vayas a hablar con él. Y otro, ¿cómo es bajo? Pañero. Y no voy a hablar con tu viejo. ¿Y por qué tu viejo no viene a hablar conmigo? Y yo voy a meter un parlamento al hijo de Roberto. ¿Cómo es bajo? Toca la puerta. El hijo sale, ¿quién es? Y otro, voy. ¿A qué no vengo bueno? ¿Qué quieres? No me voy a donde estás, tío. Anda, enfrenta, viejo. Toca la puerta. El hijo sale malo, ¿quién es? Hola, sí, señor. ¿Esa es su voz? Esa es mi voz. Dame una voz que tiene, señor. No hay miedo que usted me grite. Me permite pasar a su casa porque no quiero que sus vecinos se enteren de lo que yo con usted voy a hablar. El viejo amargo, adelante, hijo. Carlos, trócame la puerta. Roberto, ponle candado. ¿Qué ha pasado? Señor, vengo a hablar acerca de María, María mi enamorada. ¿Cómo dices? Carlos, tráeme la pistola. Ahí hablaré. ¿La pistola? ¿Me quiere matar, señor? ¿Cómo me quiere matar? ¿De frente o de perfil? Máteme, pero recuerde que usted matarme está destruyendo el amor de María, señor. Este es el momento más importante y feliz de mi vida. Importante porque sé que dio un gran paso de gran trascendencia ético-social. Y feliz porque formalizo mi vínculo familiar con la mujer que no la quiero, adoro y admiro con su digna familia, señor. No la quiero para burlarme, sino la quiero para hacerla feliz. Y si quiere, lo hago feliz a usted también, carajo. Usted dirá, ¿quiere ser mi suegro, sí o no? Se dijo, ¿cómo se va a quedar? Te felicito, hijo. ¿Quién es tu enamorada? María. Y él mata a mi mujer. Julia, anda con él. Te llevas dos peladas en uno. Muchas gracias, hijo. Como un otro reproductor femenino. Igualito. Tenía, era más clarito. Tenía los labios bonitos. Pero me sabía que era lindo con este conversador. ¿Por qué? Ay, que son hijos animados. Los gráficos. Esos hitares, en 50, ¿qué va? Pues trabajar en un cabaret de desarrolladores. No, 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 no. Te veo serio, hermano. Pero como yo te digo, eres. Sonríe. Ah, no eres gordo, por eso que él se está deformando. ¿Cuántas son las trabajas tú? Discúlpame que te lo diga. Pero más o menos, ¿cuánto? ¿8 horas, 10 horas, 6 horas? 8. Dependiendo. Gracias. Moreno, tú. Eso, ¿es tu amigo Moreno o tu comida? Dime la verdad, hijito. ¿Cuántas horas trabajas? 10 horas, 10 horas, señor, si es necesario. ¿Cuántas horas trabajas, brother? No sabes todavía. No sabes, ¿crees en Dios? Sí. No quiero decir que te dejo jabón de una vez. Señor, ¿cuántas horas trabaja usted? 10 horas. Para ti, para ti, para ti, para ti. Te voy a decir que ninguno de ustedes trabaja. El año está compuesto de 365.
pato de 24 horas, 12 horas de día y 12 horas de noche. Si llegamos a restar de los 365 días, son 182 noches que no se trabajan y 183 días que se trabajan. De esos 183 días de trabajo, son 4 horas diarias de descanso. Al año sumarían 60 días, que quedaría 131 días de trabajo. De esos 131 días de trabajo, son 52 sábados que no trabajas. Llegaría a quedar, ¿cuánto? 79 días de trabajo. De esos 79 días de trabajo, son 52 domingos que no trabajas. Te quedaría 19 días de trabajo. De esos 19 días de trabajo, quedan 15 días de vacaciones. Quedarían 4 días de trabajo. De esos 4 días de trabajo, si te enfermas, te dan 3 días de descanso. Te queda un día de trabajo. Y ese día es primero de mayo. Thank you.